El Muelle 6 se dio el recibimiento a los 130 peregrinos polacos que arribaron a suelo patrio este martes en horas de la mañana. Alegría, bailes y experiencias durante el viaje que duró alrededor de 8 meses fue lo que se dio en el buque que denominan la Esperanza de la Juventud. En mayo, salimos de Gdynia y cada mes la gente se cambia en el barco. Entonces algunos salen del barco, otros entran. Por ejemplo, yo participaré en una etapa de Szczecin a Tenerife, un mes viajando. Otra etapa, Tenerife-Kapstadt, otro Kapstadt-Singapur, otro Singapur-Osaka, Osaka-San Francisco, San Francisco-Panamá. Los cadetes participarán en un intercambio cultural previo a la Jornada Mundial de la Juventud. La embarcación provenía directamente de Veracruz, México, y finalizada la actividad religiosa, retornarán a Polonia cruzando el Canal de Panamá. Arriba al puerto del sector Pacífico, un velero de Polonia, específicamente de un instituto marítimo de Polonia, y estamos recibiendo a todos esos grandes peregrinos que vienen con muchas ilusiones de compartir la cultura, promover esa fe católica, y estamos junto al ministro de Economía Marítima de Polonia. Lo bonito que nosotros aquí en Panamá estamos recibiendo peregrinos, la delegación de Polonia es la más extensa de todas, vienen por mar, por tierra, en este caso vienen por mar, por tierra y por aire, y pues hasta nuestro país siendo un país que une el mundo, y estamos pues recibiendo y muy contentos de este espectacular barco y este recibimiento que están teniendo los peregrinos de Polonia. De peregrinos de distintos países han llegado a suelo patrio con las ansias de ver y escuchar al Papa Francisco. Con cámara de Melchor Diegues, informó Ginel Cedeño, Next Noticias.